Ya salí de Merlo, estoy a 20 kilómetros, casi casi en las puertas de Santa Rosa del Valle de Conlara, y aquí tenemos el aeropuerto, una infraestructura importante a la hora de trasladarse a 20 kilómetros de Merlo. Y les muestro, esta es la ruta que me va a llevar a Villa Mercedes. Ya retomando el camino hacia Ushuaia. Y lo que se ve allá atrás son las montañas de Merlo. Así que sigo camino hacia adelante, hacia Ushuaia. A ver, estoy yendo hacia Villa Mercedes, San Luis. En esta autopista que es muy muy buena y la nota es el campo está todo cultivado, hay unos cultivos por donde quiera que miren, pero hectáreas y hectáreas todas cultivadas. En la zona tenemos cerros así, en una zona vemos uno y si giramos un poco tenemos otro más. Es un lindo día para viajar. Por momento las nubes, el sol se convierte en nube y allá al fondo la nube se convierte en agua. Parece que detrás de este cerro, que es Cerro El Morro, está lloviendo. Se ven los relámpagos y esta ruta es una ruta que me lleva a Córdoba, que debe ser la mejor opción para ir a Merlo, ya que no tenés los vientos fuertes de la montaña y tomás la autopista, una autopista muy buena para llegar a Merlo San Luis. Este cerro lo vengo rodeando. Esta autopista rodea este cerro y le viene dando vueltas. ¿Se acuerdan que les dije atrás del cerro está lloviendo? Bueno, ahora estoy prácticamente atrás del cerro. Y acá ven el agua que ya la tormenta pasó por acá. No se ven tantos relámpagos como hace un rato, pero ahí está adelante la tormenta. Así que posiblemente en algún momento alcance esta tormenta. Espero que no. Y tengo que mojarme un poco. Listo, llegué a Villa Mercedes, San Luis. Después de la tormenta, de todo, estoy aquí. Acá me encuentro con uno de las personas de Villa Mercedes, abrazado a su obra, el gaucho, uno de los jardineros de acá de la Plaza de los Novios. Mirá el sillón que hicieron ahí.
Muy bueno. Ahí está, primer plano de... Villa Mercedes, creo que la gente de acá dice que no hay mucho para mostrar. Bueno, es una ciudad muy linda, me parece, la veo linda. Me voy acercando al centro. Se comienza a ver a ambas manos las mesas ya listas para disfrutar de un encuentro. Finalmente acá estoy, en el centro de Villa Mercedes, San Luis. La comisaría. Aquí hay un paseo de artesanos, centro comercial muy importante. Está bueno porque puedo filmar sin el casco y nadie me dice nada. Listo, son las 6:30 de la tarde, estoy saliendo de Villa Mercedes San Luis y voy a ir hacia un lugar que se llama... A ver, acá tengo el machete. Vicuña Mackenna. Está más o menos a unos 110 kilómetros. Y de ahí ya encaro para el sur. Encaro directamente para el sur por la ruta 35. Vamos a ver cuánto tiempo me lleva esto. Ya buscando la noche un lugar para descansar.